chicos, hoy quiero comentaros cómo podemos criar alimento vivo para nuestras hormigas, ¿vale? En este caso yo he comprado en una tienda de alimentos microgrillos, porque le es mucho más fácil a las colonias cuando son chiquititas el poder alimentarse de grillos tan chiquititos. Porque si fueran grillos, perdón, que ir a coger el salvado que me lo he dejado en otro sitio, por si habéis oído mal. Al ser grillos muy chiquititos, les es mucho más fácil y este aporte es mucho más rico en proteínas que los gusanos, que sabemos que tienen más materia, más grasa que proteína, ¿vale? Este es el alimento con el cual lo vamos a hacer aquí, una cama de salvado, que se alimenten de aquí, ¿vale? Y la humedad la beben, o bien se les puede poner un tubito con algodón, como las hormigas, o también le podemos poner fruta o verdura. Yo en este caso voy a seguir el consejo que me ha dicho el chico de la tienda, que con la zanahoria tarda más tiempo en ponerse mal y nos deja un poquito más de juego a la hora. Uy, esto por aquí. ¿Así? No, mejor cortarlo por aquí, ¿no? Sí, mejor. Vamos a romper un poquito por aquí para que así apoye y no tener esto tan alto. Ya está. Así. ¿Vale? Así por aquí. Ellos se esconderán. Vamos a traer... ¿Me traes, por favor, que se me ha olvidado un... el cacharro de las galletitas saladas que vamos a utilizar la tapadera de plato para no mezclar el alimento húmedo con el seco? Como se quedan poquitas que las vamos a gastar luego, aprovechamos eso en modo comedero, ¿vale? ¿Lo veis? Son muy chiquititos, no hay problema de que hagan ruido de noche, ya que hasta que no son más grandes no suelen grillar. Y al mismo tiempo, no suele ser una especie... A ver... Aquí la ponemos. Alimento húmedo. La cama entera de salvado, que es alimento seco. Y vamos a abrir... ¡Ay, ten cuidado! ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si esto no hace nada. ¿No saltan ni nada? ¡Ay, sí saltan! Que no se saltan, no se salen. No te preocupes que no se salen de aquí. ¿No ves? No saltan lo suficiente. Y hacemos así, ¿vale? Y ya no te saltan, no pasa nada. Le hemos hecho agujeros, ¿vale? Ya le haré agujeros más grandecitos para poder... Aquí se ve lila. Claro. En realidad es de color rosa. Para poder dejarlos que respiren mejor. Pero vamos, podemos ver que siendo un tupper bastante alto, de aquí no se van a escapar. No saltan lo suficiente para escaparse, ¿vale? Pues chicos, ya tenemos preparados a nuestros microgrillos aquí para poder alimentar a las hormigas, ¿vale? Como hemos dicho, beben de la verdura o la fruta que le pongamos. La verdura dura más tiempo que la fruta. Si le ponemos manzana al día siguiente, se ha puesto mala. Con esto se protegen de la luz, que les gusta más la oscuridad. Y así están más cómodos ellos. Y del salvado es de donde se alimentan también, ¿vale? Y ya está. En principio, y esto es todo. ¡Hasta luego!